Buenas, gente. Yo soy Yo Cristian soy Carla. y hoy vamos a reaccionar al undécimo episodio de Chainsaw Man, penúltimo episodio de esta temporada, a ver qué nos encontramos. Entró Aki a negociar con el diablo, el demonio del futuro, Creo que sí. del futuro, a ver cómo va la negociación. Negociaba duro, por lo que nos Sí, sí, dijeron sí, en sí, el sí. capítulo anterior, Bastante que si la fuerte. mitad de la vida, que si la vista, la huida, todo. Veremos ¿Qué pide? sí, qué pide a cambio, cómo sale la negociación. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembro del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de juegos, como en nuestro canal de directos que los tenéis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. ¡Ostras! No me lo No me imaginaba lo esperaba así, yo así. tampoco. Pero para nada, ¿eh? No, no puede ser, no. Me lo esperaba súper serio, súper turbio. ¡Ay, qué Oh, asco! ¿en serio? Bueno, pues para adelante. A ver, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero qué asco. A ver. Hostia, a ver. ¿Cómo? Hostia, ¿en serio? ¿Cómo que de la peor manera posible? Yo sí quiero saberlo. Ostras, tú. Uf. Buah. Buah. A los escalofríos, ¿eh? Aún siguen. ¿Vamos mejorando? Uf. Ah, pues empezamos bien, ¿eh? Empezamos fuerte. Y no vale esconderse. ¿Me puedo ver? Ah, bueno. Qué chaval, ¿eh? Convencido, ¿eh? Eso. Makima da miedo, ¿eh? Sí. Da miedo. Parece que va a su bola, ¿no? Parece que va por su cuenta. Da miedo. ¿Qué está tramando? Da miedo. Sospechoso, ¿eh? Eso es verdad. Ah, bueno. Ostras. Tu abuelo hacía unos regalos Vaya. muy raros, ¿eh? Qué bien, oye. Bueno, ya lo veremos. Esa es tu opinión, también te digo, ¿eh? Eso es para subir los ánimos. Lo está animando muchísimo, ¿eh?
Se me puso así, ¿eh? Me haces enfadar. Ah. Él tampoco. Entonces ahora el demonio del futuro está viviendo en su ojo derecho. Sí, por lo visto. Y eso es... ¿porque quiere escapar? ¿Por qué? Porque si vive en su ojo, cuando muera, él será libre y no estará encerrado. ¿No? No sé, la verdad es que no me lo había planteado. Y ha dicho como va a morir pronto. Ya, eso estaba pensando yo también, digo. Sí. ¿Cómo 20.000 yenes al demonio de...? Sí, lo comprende, creo, de hecho. Lo comprende demasiado bien, ¿eh? Tú no te preocupes. Yo de ti cooperaría. La vas a cabrear y no quieres eso, ¿eh? Hostia, Es que va duro esta mujer. Sí que están sus ojos, sí. Buah, qué miedo da. No. ¿De verdad quieres hacer eso? No quieres. Buah, se ha cagado. Huele a caca. No quieres hacerlo. Buah. Ha muerto, ya está. Ostras. ¿Qué hace? Qué loca. Es una barbaridad, ¿eh? Vaya abuso de persona. Estáis muertísimos. Me dan hasta pena ahora. Tío, no supero que a Aki le queden 2 años de vida. Ya, es que es muy fuerte. Es que es nada. Qué bien, oye. Qué ánimos, ¡Ostras! Ah, bueno. En esa sección están todos loquísimos, ¿eh? Sí. Pues se pone a bucear como si nada, o sea, en plan. Sí. Como si todo fuese agua. ¡Hola!
¡Ostras! Pero está guapísimo, en verdad, ¿eh? Está guapísimo. ¿Y tú? ¡Wow! Ostras. Ostras, ostras. Guapísimo también. ¿Y tú? Ay, ostras, ostras, ostras. Ay, me da mucha cosa. Qué asco, ¿no? Pero están todos rotísimos, ¿eh? ¡Ostras! ¡No! Ah, ¡qué asco! ¡No! ¡Ostras! ¿Pero por qué molan todos tanto? Venga, hasta luego. ¿Más? Pues, que se la suda completamente, ¿eh? ¡Wow! Akuma, coito soto ni hakube. Mere sareta. Koko a majin tachi ni makase de. Samurai Sword y Heavy Onna. Vale, va, vamos. Toma. Por ir de listillo tú, eh. Por ir de listo. Oh, oh. Yo esto ya lo he visto antes, yo eh. Lo he visto. Yo esto ya lo he visto antes. Vaya tela. Vaya tela. Pero es que lo hace súper fácil. De ella no te puedes escapar, ¿eh? No. Pues nada. ¿Por qué tan rota? ¡Hostia! Me parece terrible esto, la verdad. ¿Y esta traición? Está bastante roto eso, la verdad. Ostras, pero es que... Aguantar es chungo, ¿eh? Claro. Claro, claro. ¡Ey, ey, 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 ey! Sí, hombre. ¿Qué está viendo tu ojo? ¿En serio? No. ¿En serio? No. ¿En serio se va a terminar así? Ah, lo habrá dejado inconsciente, supongo. No creo que haya muerto, ¿no? ¿Qué va? ¿Cómo va a morir? O sea, no sé, lo habrá dejado inconsciente y ya está, como sí, tú has dicho. Sí. No creo que... No se ha visto que la haya matado. Es que ahora el demonio del futuro me da miedo, ¿no? Si ha visto que iba a morir súper rápido y ha dicho, mira... No, eso no me parecía la muerte más terrible de todas, la verdad. No, la verdad que no, ¿eh? Eso es verdad. Ha dicho la más terrible de todas y eso... A ver, está feo, pero no... No es una buena muerte, pero no es la más terrible no, de todas. La verdad que no. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.